estamos comenzando Viva Misiones, hoy nuevamente en la ciudad de Posadas, con una vista maravillosa de todos los edificios de la capital provincial, iluminados en esta tardecita por el sol, mientras compartimos con ustedes la apertura del programa y, como siempre, mucho para contarles, mucho para compartir del ámbito turístico y propuestas ya para el mes de agosto que estamos comenzando. Así que no se lo pierdan, programa especial, como siempre, de Viva Misiones en Canal 12. Y desde Posadas vamos a la otra punta de la provincia, a San Antonio puntualmente, esa localidad fronteriza de la Tierra Colorada con el Brasil, en donde también el turismo busca desarrollarse, busca generar diversas propuestas para todos aquellos que quieran conocer ese punto de nuestra querida provincia. Es por eso que compartimos un recorrido por todo lo que ofrece este nuevo emprendimiento que se está gestando, como les decía, tiene que ver con la cooperativa turística El Edén de San Antonio. Nos encontramos en la localidad de San Antonio, vinimos a visitar una chacra de esta ciudad que tiene grandes expectativas de crecer en el turismo. Nos recibe Teresa y te pregunto, ¿es así? ¿Quieren emprender en turismo? Sí, estamos comenzando con la cooperativa que se llama El Edén Turismo, para promocionar el lugar, digamos, porque está cerca a otras ciudades también turísticas, como las Cataratas del Iguazú, tenemos Brasil, que está también cerca, y el lugar acá nuestro, que es único, ¿no? La selva. Nosotros tenemos una pequeña granja que también lo vamos a visitar, ¿no? Muy cerca de la cooperativa. Entonces también va a ser un punto atractivo, digamos, para los turistas cuando estén en la zona. En el recorrido que hacíamos veíamos muchos animales. Sí. Por ejemplo, ¿cuáles estuvimos observando? ¿Qué ustedes tienen? Búfalo, vacas, ovejas, gallinas, patos, criaderos de cerdos. Somos un grupo de gente con ganas de trabajar, ¿no? Uno que entiende en el tema de los caballos, que se va a dedicar a las cabalgatas, el otro con la cría de cerdo, el otro que entiende de hacer la mermelada, con los mismos productos de la chacra, ¿no? La naranja, la batata, las frutas de la chacra, ¿no? Entonces utilizaron también la parte de los alimentos, ¿no? A la hora de ofrecer algo al visitante. Sí. ¿Y qué piensan en turismo que venga de otros lugares del país, en turismo estudiantil, también me decían? Momentáneamente turismo estudiantil, ¿no? Y más adelante sí, ojalá podamos hacer que vengan la gente de afuera también, que vengan a ver cómo se ordeña la vaca, cómo se hace el pan. ¿Ubicados a cuánto de qué ruta y a cuánto de San Antonio? A 4 kilómetros de la ruta 101, a 10 kilómetros de San Antonio. Y muy cerquita también el lugar de un atractivo turístico de San Antonio. Sí. ¿Cuál es ese atractivo? Tenemos acá el Salto. ¿Viene mucha gente? Central, que viene mucha gente de todos lados, viene así, porque es el único lugar. Y es muy bonito, tenemos que decirlo. Sí. Bueno, como todo esto, cursos de agua que van bordeando toda la chacra. Toda la chacra, ¿no? Sí, cruza por el medio. Bueno, ¿cómo se llama este arroyo? Este se llama el Arroyo del Central. Bueno, con agua muy, muy limpia, sí, ¿no? Sí, agua cristalina. Bueno, están muy bien organizados, tienen todas las ideas, tienen un grupo de trabajo. Ahora simplemente hay que seguir avanzando. ¿Cuentan con apoyo institucional? Sí, contamos, por ejemplo, con la ayuda de la Municipalidad de San Antonio. Está declarado como interés del municipio, interés municipal. ¿Y esto refleja que hay interés real en San Antonio de que se desarrolle turísticamente? Sí, se quiere desarrollar turísticamente a San Antonio. Desde la cooperativa El Edén le invitamos a todos los misioneros para que vengan a conocer San Antonio.
Vamos a la pausa con otra muy buena noticia. Tiene que ver con la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas, que sobrepasó todos sus récords para esta temporada de invierno. Y es por eso que queremos compartir este spot institucional que mucho tiene que ver con nuestro destino, Cataratas del Iguazú, y por supuesto Aerolíneas Argentinas. Luego hacemos la pausa. Cada vez que veo esta foto me acuerdo de nuestra luna de miel en Cataratas. Primero me emociono, pero después me agarro una calentura. ¿Qué fue lo que pasó? Alberto sacaba fotos en todos lados. Foto con el bonito, foto en la baranda, foto con la cascada, foto con este árbol. Todas las fotos con un dedo. ¡Qué marmota! Y mirá qué linda que se veían las cataratas. Sí, las cataratas están lindas, pero a mí se me ve media cara nada bueno, más. No, pero 40 años después puedo redimirme. Sacamos los pasajes por aerolíneas.com y nos llevamos a los nietos para que nos hagan de fotógrafos. Esta vez no puede fallar. La idea me encantó. Una segunda luna de miel para volver a sacar todas las mismas fotos, pero sin el dedo. ¿Y podés creer? Yo había guardado toda la ropa. Era mi único recuerdo. ¡Qué lindo, abuela! Ahí está, abrazala. ¿Abuelo? Ay, nene. Cuidado con poner el dedo delante, ¿eh? La verdad que la pasamos súper bien, ¿eh? Y tuvimos nuestra revancha. Nuestra segunda luna de miel. Ay, 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 qué pena. Pone a su disposición nuevos lotes para construcción de viviendas a un precio accesible y con todos los servicios de infraestructura urbana. Usted diseña y construye su propia casa en el marco de una urbanización sustentable y en armonía con el medio ambiente. Oportunidad única. Haga lo suyo, con una entrega y comodísimas cuotas. IPRODA, Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, Gobierno de Misiones. Acuífera, tecnología pura. Acuífera, solución integral para el mantenimiento y limpieza de piscinas. Acuífera. En Puerto Rico, Agropecuaria Misiones. Maíz por kilo y al por mayor, semillas, sal, legumbres, alimentos balanceados. Agropecuaria Misiones. Todo para tus mascotas. Agropecuaria Misiones. Productos de calidad y al mejor precio. En Puerto Rico,